Bueno, pues simplemente haciendo una pequeña presentación, decir que, como saben todos ustedes, Bayona este fin de semana va a ser el centro neurálgico de España en el motociclismo, ¿no? En la modalidad de trial. Como yo digo, motociclismo son dos ruedas, aunque el trial podemos definirlo como casi la mayoría de las veces están sobre una sola rueda, ¿no? Es muy importante que se celebre el Campeonato de España y también tiene la parte del Campeonato Gallego, ¿no? Aquí en Bayona este fin de semana, como he dicho, porque ya no es la primera vez que se hace, creo que las cosas se han hecho muy bien por toda la organización y muy especialmente por la Peña de Moteros Valmiñor. Siempre ha sido un éxito, los participantes que este año contamos que sean más o menos, luego nos lo dirá Durán, que sean unos 120, les encanta la zona, les encanta todas las zonas, nunca mejor dicho, que ellos tienen que realizar. El paisaje es fabuloso, tenemos el mar, tenemos el verde, tenemos una fortaleza. A nivel turístico, para la venta de este gran evento es muy importante, ¿no? Aparte del tema deportivo, es muy importante también el tema turístico, entonces es un enclave precioso. Tendremos, aunque es un campeonato gallego pero realmente, y nacional, pero realmente tendremos a los mejores del mundo, ¿no? El actual campeón también del mundo, y bueno, pues que es una fiesta del deporte. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que seguro que sí. Y bueno, como saben, sobre todo, los entrenamientos serán el sábado, la prueba será el domingo en la hora matinal. Y bueno, desde Bayona, desde el Concello, pues estamos encantados de que hayan vuelto a pensar en nuestro municipio. Y como siempre, estaremos todos a las alturas de las circunstancias. Bayona es una villa trialera en sí misma desde hace muchísimos años. Desde que yo tengo conciencia motociclista, y esto es no hace muchos años, es a partir de 2006 o 2005, pues se vienen celebrando pruebas de Campeonato de España o incluso de Campeonato del Mundo, y o Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo, como se hizo en 2010. La colaboración del Ayuntamiento siempre es excepcional en todo lo que se le pide, y quiero agradecer también, por supuesto, a la Secretaría Seral. Hoy está Daniel Benavides con nosotros. Las ayudas al deporte, sin ellas es imposible practicar. Yo aprovecho y me aprovecho para pedir, siempre es poco, pero bueno, es lo que hay, es para todos y habrá que repartirlo. Y quiero agradecer, por supuestísimo, a Cogesa, que lleva ya unos cuantos años colaborando con la Peña Moteros Valmiñor, igual que Gadis, y agradecerle sobre todo a la Peña. Felicitarles por el trabajo, que el que están haciendo es extraordinario, el que vienen haciendo en los últimos años es extraordinario. De hecho, es uno de los clubes reconocidos a nivel nacional e internacional. Sabemos todos que la Federación Internacional tiene una deuda pendiente con Bayona, que es la celebración del Trial de las Naciones. Puedo deciros que el pasado mes de septiembre, que hubo una prueba de Campeonato del Mundo de Trial en Galicia, tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Trial de la Federación Internacional, estaba la Federación Española, bueno, estábamos todos representados. Esto es un poco, va a ser un poco sorpresa, entre comillas, y es que la celebración del Trial de las Naciones es el Campeonato del Mundo por equipos. Se celebra en un país cada muchos años, es muy difícil conseguirlo. En Bayona lo teníamos prácticamente hecho para haberlo celebrado este año, en 2015, circunstancias impidieron que fuese así, pero lo que sí que tenemos es el compromiso, tanto de la Federación Internacional como de la Federación Española, de que la próxima vez que se celebre un Trial de las Naciones en España, y podemos estar hablando a lo mejor de 2017, se va a celebrar en Bayona o en cualquier otro sitio de España, siempre con el permiso de Bayona. Esto es recado de la segunda semana de septiembre con la Federación Internacional. Próxima vez que se celebre Trial de las Naciones en España, que podemos estar hablando 2017, será en Bayona o donde diga Bayona. Cualquier sitio de España con el permiso de Bayona. A partir de ahí, bueno, la participación ya se ha comentado. Tenemos a los mejores pilotos del mundo en la categoría absoluta, en el TR1. De los seis primeros en el Campeonato del Mundo están aquí. Y no solo en la categoría absoluta, sino en la categoría junior también tenemos a parte del podium del Campeonato del Mundo y pilotos que estuvieron luchando por el campeonato hasta la última prueba, en el caso de Oriol Noguera y Miquel Llalaber. Tenemos piloto gallego Jorge Casales disputando la máxima categoría, ya haciendo podiums en pruebas de Campeonato de España y de Campeonato del Mundo.
la juventud con un vasco que es Jaime Busto, que viene apretándoles a todos y además, pues no sé si será porque es vasco, pero es muy bruto. Y en cuanto al campeonato gallego, vamos a gozar de la presencia de Gabriel Marcelli, un chico que es vecino, es un niño de 15 años, vecino del Rosal, que es nuestra punta de lanza de los que hoy están aquí queriendo salir fuera, ¿no? Casales es gallego, pero está viviendo en Cataluña hace ya 2 o 3 años. Gabriel Marcelli sigue viviendo en el Rosal, en casa de sus padres, sigue estudiando, tiene 15 años. Y tiene serias posibilidades de ganar el campeonato de España Junior, ¿vale? A pesar de haber tenido una lesión muy grave que ha hecho que se haya perdido unas cuantas pruebas del campeonato, pues tiene todavía posibilidades de ganarlo y a buen seguro que va a hacer todo lo posible por hacerlo. Primero quería, bueno, dar unas palabras de agradecimiento a estos patrocinadores privados que en estos momentos tan difíciles están aquí apoyando. Gadis, que siempre está aquí en Bayona, casi en fiso, y tanto a Cogesa, pues que también pues da gusto estar aquí na mesa rodeado de esta xente que fai que as institucións pois teñamos o compromiso aínda máis forte de corresponder con este esforzo que está facendo. Decir que a Peña Moteros Valmiñor pois é un referente a nivel organizativo de España, que hai que decir o que fai cuestión de un par de meses que había un problema dunha proba que se caiu do campeonato de España, non? No mundo, campeonato do mundo, e que hai que decir o que non pudo ir para aquí porque o Concello de Bayona estaba super saturado de actividades ese día. E é un orgullo estar representando a Secretaría de Deporte e estar nun concello como Bayona que volva a ser referente na organización de eventos deportivos a nivel galego. Cogesa lleva apostando por los deportes durante muchísimos años y sobre todo llevamos apoyando al municipio de Bayona durante muchos años. Y bueno, sobre todo cualquier actividad y cualquier proyecto que nos proponga aquí mi querido amigo José, pues lógicamente será aceptada. Y bueno, teniendo en cuenta los tiempos en los que andamos, siempre vamos a estar a su lado. Es un evento que, como en años anteriores, que ya llevamos 6 años haciéndolo aquí en Bayona, consta de 12 pruebas para el campeonato, 12 zonas de competición para el campeonato nacional y 10 para el gallego, del cual darán 2 vueltas cada piloto con un tiempo de 4 horas. Se saldrá a partir de las 9:30 de la mañana el primer piloto y hasta que acaben. Tienen el tiempo de 4 horas para transcurrir el tiempo. Esperamos que nos acompañe el tiempo, si no tendremos que aflojar un poquito las zonas que estamos organizando y bajarle un poquito el nivel, porque si llueve la cosa cambia, es como en las motos de carretera. Si llueve llevas un neumático y si es en seco llevas otro. Aquí el neumático es el mismo, pero el nivel de dificultad hay que variarlo un poquito. Y nada más, viene lo mejorcito del mundo, o sea, vienen los actuales campeones de las naciones, que se disputó en Andorra, y que ya somos, si no me equivoco, me puede corregir Nano, creo que 12 veces ya consecutivas de campeones de las naciones, y ese elenco todo va a estar aquí en Bayona este fin de semana. Uno de ellos, ya uno de los más importantes, esta noche igual ya nos hace una visita por Bayona, que ya está por aquí. Tenemos los entrenamientos oficiales el sábado, desde las 10 de la mañana hasta la 1 estarán los pilotos por las piedras de la Concheira, haciendo sus piruetas actuales. También se podrá firmar algún autógrafo por los pilotos si alguien se quiere acercar por allí. De 2 de la tarde a 5 tendremos las verificaciones técnicas y administrativas de los pilotos y ahí queda el día finalizado para lo que es el sábado. Y el domingo, a partir de las 9:30, pues empezará a salir cada piloto. Desde el Grupo Gadisa y en especial desde Supermercados Gadis agradecemos una vez más el habernos hecho partícipes de este campeonato. Resulta de gran importancia para nosotros la presencia en eventos deportivos, reforzando nuestra filosofía de contribución al deporte y también el apoyo a Bayona y su comarca. Consideramos este evento como un referente del deporte gallego nacional y es por eso que ya llevamos varios años colaborando con la Peña de Moteros Valmiñor y esperamos poder participar en las sucesivas ocasiones. Os deseamos mucho éxito y como decía el responsable de la Peña de Moteros, que el tiempo nos acompañe para que un montón de aficionados se acerquen a Bayona, disfruten del deporte, disfruten de la villa
y todos pues nos quedemos contentos con la realización del evento. Y bueno, quizás estamos acostumbrando mal a nuestros vecinos, a nuestros visitantes, con el tema este de un campeonato de España que es importantísimo y parece que es, bueno, como ya se han celebrado, me comentaba Nano, en la historia en Bayona, unos 8 campeonatos de España, pues parece que es uno más. Es curioso, estamos hablando que estamos hablando de un campeonato de España y el campeonato del mundo se celebró, que yo sepa, una vez. Entonces, pues ojalá que sigamos con esa continuidad, que parezca que es lo más normal del mundo, que presentemos un campeonato de España o que hablemos casi de un campeonato del mundo, ojalá que fuera en todas las disciplinas, así como el motociclismo, en este caso como el trial. Pero bueno, todos pondremos nuestro granito de arena y lo vamos a poner para que sea un evento que va a estar a la altura, si va a ser así, ¿no? De hecho ya se han marcado las zonas y está quedando todo perfecto y va a ser un fin de semana maravilloso para que todo el mundo que disfrute de este deporte y que también nos quiera acompañar aquí a Bayona para disfrutar de otros digamos otras capacidades que tenemos como es la gastronómica o la cultural, pues nada, pues que todos les estamos esperando con los brazos abiertos, que va a ser un éxito deportivo y que sigamos todos trabajando en estos momentos en colaboración para que sobre todo el deporte nos una todavía mucho más.